les invito, queridos empresarias y empresarios potosinos, incluyan, sigan incluyendo en la economía, en la política y en la cultura laboral, promoviendo el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia y la dignidad humana. Impulse la formación recta y actualización constante de cada uno de sus miembros en su comunidad empresarial.